¿El nombre tuyo, joven? Mi nombre es Inmaculada Díaz. Explícame, ¿cuál es la situación que se ha dado con la expareja tuya y una criatura que ustedes tuvieron? Mi expareja no me quiere dejar ver mi hijo. He ido dos veces al tribunal de menores. Le han mandado citación. La última vez quedamos un acuerdo. Él 4 días y yo 4 días. Cuando fui a buscarlo con un policía, su cuñada me agredió y su hermano también. Me dijo que le iba a decir al hermano lo que hiciera para que no me lo dejaran ver al niño. Y yo trabajaba en negocio. Ya que su hermano ha dado 2 tiros y no ha cogido cárcel, porque lo han sacado bajo fianza. Quien me preparó mi barriga con ropa y zapatos fue mi familia. Y ahora no me quiere dejar ver mi hijo, mejor me amenazó. ¿Cuál fue la decisión tomada por el tribunal de menores cuando ustedes fueron allá? Un acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Él 4 días y yo 4 días, cuando yo buscar una casa de ciudad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Él no ha cumplido con eso? No, claro que no, que él no cumplió. El alcalde de esa comunidad, Tabito, lo que me dijo fue que buscara un papel. Que ellos me dijeran que ellos me daban 4 días a mí, 4 días a él. Ya que ese hombre, cuando yo me junté con él, no tenía trabajo. Él es acordeonista, se llama Ramón Cruz, alumno de Gerardo Martes. Él comenzó a trabajar cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Trabajaba en una finca de guineo. Toda la semana cobraba su dinero y se lo iba a beber a un bar que era en Bolú. ¿Dónde fue que pasó esto? ¿Dónde tú vivías entonces cuando pasó eso? En Bahuasimo. Entonces, desde entonces, ¿qué tiempo tienes tú que no ves tu criatura? Tengo 2 meses que no veo a mi hijo. ¿Por qué? ¿Ellos te lo impiden? Ellos me lo impiden, es que yo no lo vea. El niño hizo una gravedad y yo no vi a nadie de su familia. La hizo en abril. El 26 de abril, mi hijo cayó interno en el hospital de aquí, de Mao, y lo dieron de alta el 29. Entonces ellos dicen que yo se lo entregué de 4 meses y fue de 5 meses y pico. ¿Y qué llamado te le hace a la autoridad en el caso tuyo? ¿Qué tú le dices a ellos? Yo le digo a la autoridad que me apoyen en ese caso porque a mi hijo le faltan 7 vacunas, ya va a tener 9 meses y le van a faltar 8 porque ese enfermo, ese se congestiona, se aprieta los pechos. Ok. Me interesa su bienestar. Y entonces, ¿tú no has hablado con él? ¿Y papá qué te dice ahí? Claro que he hablado con él, pero que me ha amenazado y yo tengo miedo de entrar para allá, tú sabes. ¿El nombre tuyo cómo es? El nombre es Inmaculada Díaz. ¿Tú vives a dónde? Yo vivo en Esperanza. ¿Y el niño está dónde? Mi niño está en Mahuasma, perteneciente a Boruco. ¿Cuántos meses tiene ya ahí? Mi hijo tiene 8 meses, para 9 meses va. Y su madre dijo que fui yo que lo enfermé. Y una madre que quiere a su hijo no lo enferma. Fue que le pusieron la leche mida de 3 meses. Mi hijo se enfermó y estuvo grave en el hospital y no vi ni una de su familia. Tuve que hacer un lío para yo pagarlo. Tuve que meterme a trabajar en un negocio para poder pagar esa deuda. ¿Esos son los medicamentos que le suministra? Claro. Sí. Ya que la mantención que él me daba para mi hijo no era mucha. Si me llevaba una lata de leche y 15 pan, usted sabe que no le daba para la semana. Yo tenía que buscármela como fuera. En pocas palabras me lo dijo a mí, que me la buscara. Me dijo, a ver, ve a ver lo que tú haces porque yo no aguanto más. Y cuando el niño, yo le dije que lo iba a ir a internar. Que José fue el prestamista de Esperanza, que presta dinero en la zona. Me regaló 50 pesos para que lo fuera a internet.